Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que se llevaron a cabo diversos dictámenes periciales respecto a la triste pérdida del actor Octavio Ocaña, el cual partió de este mundo con tan solo 22 años de edad. Se dio a conocer que el Ministerio Público, al entrevistar a los dos acompañantes que venían con Octavio en la camioneta, dieron a conocer que supuestamente ellos habían estado consumiendo bebidas con alto grado etílico y que cuando iban transitando las calles de Cuautitlán Izcalli, los policías les marcaron el alto. Sin embargo, Octavio aceleró para poder evitarlos y así evitar ser agarrado. Esto provocaría un seguimiento que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lenchería. Según se dio a conocer, esta es la versión de las autoridades. Octavio sacó de la guantera de la camioneta una la cual empuñó en su mano derecha. Él conducía con la mano izquierda y mantenía su huida. Cabe señalar que durante esta persecución la camioneta chocó con diversos vehículos. En este comunicado refirieron que los dictámenes periciales que se realizaron señalan lo siguiente. Número 1. La prueba que le hicieron al supuesto instrumento que traía el actor, con la cual se dice que él mismo se quitó la vida, arrojó que tenía dos cartuchos útiles. Número 2. En la inspección de la camioneta se encontró un casquillo percutido, mismo que de igual manera fue sometido a la prueba de balística antes referida. Esta determinaría que efectivamente sí pertenece al instrumento que dicen tenía el actor. Número 3. Estos indicios encontrados y analizados han permitido establecer que la descarga por la cual Octavio perdió la vida fue accionada por este instrumento a corta distancia. Número 4. El dictamen de mecánica de hechos refiere que durante su huida, el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha. En este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor presumiblemente accionó el arma que portaba en su mano derecha. Número 5. El disparo del arma produjo en Octavio N. una lesión con características de orificio de entrada ubicado en parietal derecho y orificio de salida en parietal izquierdo, en ángulo ascendente. De la trayectoria se desprende que este cartucho fue accionado desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba. En el número 6 se menciona que en el Ministerio Público, uno de los policías municipales que hizo su declaración afirmó que después de que se accionara el instrumento, él se acercó al vehículo y encontró que era el actor, quien se encontraba muy delicado, pero aún con vida. Él supuestamente aún tenía el instrumento en su mano derecha y por protocolo se la retiraron. Posteriormente la pusieron a disposición del Ministerio Público con la debida cadena de custodia. En el número 7 se menciona que los policías también agarraron a los otros dos sujetos que viajaban en la camioneta junto con Octavio. Se dice que ellos también solicitaron de inmediato el apoyo de cuerpos de emergencia para trasladar al actor a un hospital. En el número 8 se menciona el examen que le realizaron a Octavio para ver si él había consumido alguna sustancia. En este punto se menciona lo siguiente. El dictamen de toxicología realizado a la persona fallecida terminó positivo a alcohol con presencia de etanol por arriba del punto de corte, 8 mg sobre ml, con una concentración de 143 mg sobre dl. De igual manera resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte, 50 ng sobre ml, la cual fue mayor a 100 ng sobre ml. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.